Sí, señora. Tenemos una habitación libre.
Me parece que vivo, que estoy entre los ruidos, que miro las paredes, que estas manos son mías, pero quizá me engaño y paredes y manos no sean sino el recuerdo de una vida pasada. He dicho me parece, yo no sé de nada. Me parece que vivo, que estoy entre los ruidos, que miro las paredes, que estas manos son mías. Quizá me engañe y paredes y manos no sean sino el recuerdo de una vida pasada. He dicho me parece, yo no sé de nada. Sí, señores, tenemos la habitación libre. Juego mi vida, cambio mi vida. La llevo perdida sin remedio. Adelante, señores. Tenemos habitaciones libres. Un abrazo es un abrazo. ¿Que lo juego o la carne? Es un puñado de monedas enfaquetadas. Por el más infantil espejismo. Cada uno en su fruto o la regalo. A todo lo ancho y a todo lo hondo. En la periferia, en el medio y en el fondo. ¿Qué azufrares y qué lunas en el mantel de la vida? En el ágora, en una garita, en una encrucijada, en una barricada, las cinco llagas en un mochil. Cortadas en el medio. A lo lejos, dando flores. Un rumor último y sordo le despega la cabeza.
al mirar por las nubes pondes en las tierras de Jerías. Pues son piedras de corazón. Cambio de vida. Y llega a misa. Pero sigue con las flores. Mientras que los niños la pasan. La luz fuera de la gente. Alto de la gente. Cambio mi vida. De todos modos, la tengo por ti. Gracias, señoritas. Tenemos hoy las bibliotecas. Es un regalo al encuentro. Un recuerdo al despertar.
señores. Tenemos habitación. Para algunos, vivir es valorar un camino generado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo espero que la hora que surge del último suspiro de un segundo me transporte vencido hasta el siguiente. Thank you.
pasillo y subir las escaleras. Les deseo buenas noches. Por favor, espérame temprano. Mañana prosigue mi viaje, no me quita. ¿De viaje qué viaje? Estoy de viaje. Lo siento, pero no tenemos habitaciones libres. Devuélvame la llave, por favor. Pero si me dijo que se había... Habrá sido un mal entendido. ¿Está usted seguro? No tiene una habitación disponible, estoy muy cansado. Todo el mundo está cansado. ¡La llave, por favor! No comprendo. ¿Lo comprende ahora? No de todo. Es un hotel para los que no viajan más. ¿No puede hacer una excepción? No hay excepciones. ¿Y yo qué hago? Lo siento. Tendrá que proseguir su viaje. Yo que sí. Lástima, otra vez será. Con mucho gusto. Yo creo que es con Isla. ¿Hay que realizar la reserva para la hotel? No. Siempre tenemos habitaciones.